valencians i valencianes. De naixement o dret, estans o habitants de la ciutat de València. És hora que els fallers i les falleres us presentem a nostra regina per a rendir-la els honors que la seua distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la Fallera Major de València per a les falles de l'any 2023 a Laura Mengó i Hernández. Fiestas, Quique, y que volverá a su casa, a sus fiestas tan queridas del barrio de Campanar, en honor a la Virgen de Campanar, pero en este caso como fallera mayor de Valencia, como máxima representante del mundo fallero en toda la comunidad valenciana, porque sin duda lo que tiene la Fallera Mayor de Valencia es que representa a todas y a cada una de las localidades donde las fallas están presentes, y recordar, más de 100 localidades y más de 1000 comisiones en toda la comunidad están reflejadas en estos momentos en la sonrisa, en el cariño, en la pasión y en el sentimiento que va a lucir también en esa banda a partir de hoy Laura Mengó Fernández. También pues felicitando a su padre, a Rafa Mengó, y ahora es el momento que todos en pie, incluso nosotros, porque no podemos faltar. Por supuesto, entra la Fallera Mayor de Valencia, por supuesto. Su momento, el momento que jamás olvidará. Y ella ni su familia, una Fallera Mayor que ha roto todas las barreras, que ha roto todos los esquemas y que sin duda, pues con total normalidad, como es ella, está disfrutando de este acto tan increíble para ella y para todos los falleros que estamos viendo y que conocemos bien a Laura, desde, por suerte, desde pequeña. Vinguda a escollir a nuestra Fallera Mayor. Per tant, us preguem que en nom de la ciutat, en vos representada, procediu a fer pública i solemne imposició dels atributs que acrediten a Laura Mengó i Hernández com a Fallera Major de València de l'any 2023. Pregunta que me he hecho yo también siempre, Patricia, cuando estás ahí, ¿ves con tanto foco, ves realmente a tu familia, ves a los amigos, ves algo? ¿O no, todo te deslumbra? No, yo realmente
realmente en ese momento estás en el escenario disfrutando de la imposición de la banda, que evidentemente es un momento mágico. Y es cierto que lo del poder de la banda, que siempre se ha dicho, y en el momento en que te imponen la banda, en el momento de la imposición de la banda, es un momento único. Y a partir de ahí, bueno, ahí está Carlos. Y la Chelo no deja de buscar a sus padres, ¿eh? Fijaros en el detalle, si la miráis fijamente los ojos, no deja de girar la cara y está buscando la silla donde está su madre, donde está su hermana, donde está su padre. Y la ha hecho bella en varias ocasiones y está cada segundo intentando buscar a su familia y no dejar de perderla de vista. Ese es un momento muy importante, fíjate cómo vuelve a mirar a su familia, vuelve a ver a sus padres, está disfrutando del momento. Bueno. Sí, porque Patricia, si importante es la banda, también la Chelo cuando te la ponen, ¿verdad? Eso, son sensaciones diferentes, pero también para el recuerdo, ¿no? Por supuesto. Ese es su momento. Sí. Ahora mismo es el momento de Laura, que vuelve a mirar a su familia, como decías. Yo creo que sí, bueno, la primera fila es, o las primeras filas son las únicas filas que puedes ver. El resto no sé hasta qué punto puede distinguir con todos los focos, pero evidentemente sí que ves la cantidad de gente que tienes delante aplaudiéndote. Bueno, tradicionalmente es la, mirando desde el escenario, la primera fila de la izquierda, donde se suelen ubicar la primera y segunda fila los familiares más allegados a la Fallera Mayor. Ha subido Laura, sí. Se ha parado. Sí, sí, se ha parado.